Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Pablo Marigliano y esto es Cocina Fácil. Como notarás en mi voz, estoy un poquito resfriado, un poquito enfermo. Pero bueno, hoy te traigo una receta oriental que te va a gustar mucho y es un arroz frito en su primera cocción, pero después le vamos a ir agregando unas cosas que se llama arroz tres delicias. Espero que lo disfrutes, vamos a los auspiciantes y cuando volvemos nos ponemos a cocinar. Bien, como te decía, estamos con este cambio de clima, algo medio raro y estoy un poco enfermo, así que vamos a hacer el mejor esfuerzo para que puedas entender en casa. Vamos a comenzar con este arroz. Tengo aceite en el sartén, lo voy a poner a calentar y lo primero que vamos a hacer es nacarar el arroz, ¿sí? Le vamos a dar un comienzo de fritura, por así decirlo. Eso va a permitir también que vaya soltando el almidón. La primera vez que vi esto, todavía no era cocinero y me lo enseñó mi tío y me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque este mismo proceso lo podemos utilizar cuando en casa no tenemos colador. ¿Por qué? Porque empezamos a que el arroz comience, vamos a esperar que se caliente un poquito más el aceite, comience a cocinarse y vamos agregándole de a poco caldo, podemos agregarle caldo de verduras, de vegetales o de pollo, perdón, de pollo, de carne también. Y así vamos saborizando el arroz. Bien, el aceite está caliente. Lo que vamos a hacer es incorporar una buena cantidad de arroz. Vamos a moverlo, ¿sí? Que se embeba bien. Y vamos a pasar, mientras levanta temperatura, a cortar lo que va a ser nuestra parte de color, que es esta zanahoria. Nos queda muy poco para terminar el ciclo, así que por un lado estamos medio tristes, pero a la vez contentos, porque nos han acompañado durante el trayecto de este hermoso programa que realmente nos hizo sentir tan bien por la respuesta que tuvieron ustedes desde su casa, ¿no? Bien, vamos a poner estos desperdicios hacia un costado, vamos a cortar, le vamos a hacer ahí el soporte de la zanahoria, si no tenemos accidente y no nos lastimamos en casa. Y ahora la vamos a cortar en cubitos. No se olviden que el 11 de noviembre, en Centro de Comercio, en San Pedro, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener la visita del señor Juan Carlos Chumba, un amigo, un gran colega, un maestro realmente en lo que hace, es el maestro del caramelo. Lo vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook también para que ustedes puedan ver. Para todos aquellos que quieren aprender a manipular el caramelo, es una muy buena oportunidad, no se la pueden perder, primera vez en San Pedro que vamos a contar con una visita de alguien tan notable en su materia, una persona que viaja por todo el mundo enseñando cómo manipular el caramelo. Obviamente que Chumba no solamente es el maestro del caramelo, sino también tiene otras especialidades, como panadería, como otras ramas de este mundo gastronómico que es tan bello y tan amplio. Con esta cantidad vamos a estar bien. Esto lo vamos a poner a un costado, ahora vamos a limpiar la tabla. Vamos a poner esto acá.
Bueno, el arroz empieza a tomar un colorcito como a quemadito, ¿sí? En cualquier momento empezamos a hacer como pochoclos de arroz. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser agregarle un poco de líquido. De a poco, no mucha cantidad. De a poco, entonces ahí el grano va a empezar a separar el aceite, que ya absorbió obviamente, ¿no? Y va a empezar la cocción. Nada, la forma lenta que se utiliza siempre es agarrar, sacar el arroz una vez que está marcado, lo dejamos reservar, enfriar durante unos minutos. Y se dice que es la forma de restaurante, ¿pero por qué? Porque en los restaurantes lo que hacemos es marcar el arroz. Nosotros marcamos el arroz con una previa cocción, entonces lo dejamos casi listo para cuando uno va a empezar a trabajar o le piden alguna guarnición con arroz o demás, se da el último golpe de agua donde se termina de cocinar. Esto tendría casi el mismo proceso, lo tenemos que dejar reservado y de ahí, una vez que enfría, recién lo volvemos a utilizar en wok, en ensalada, en todo. Bueno, en este punto lo que vamos a hacer es agregarle, hay que estar sobre el arroz, un poco de sal. Así, de esta manera. Seguimos revolviendo. Y ahora, en este punto, lo vamos a dejar reposar, ¿sí? Lo que les decía hoy, cuando no tienen arroz, cuando no tienen colador en casa, si se dan cuenta, si seguimos cocinándolo de esta manera, el arroz, el agua se va evaporando, la cocción sigue, ¿sí? Y no necesitamos colarlo en ningún momento, entonces así podemos utilizarlo. El ingenio humano, decía Einstein, que cuando el hombre tiene necesidades, cuando empieza a inventar. Este tipo de técnicas también son muy italianas. Está todo muy ligado, la cocina italiana con la cocina francesa y la cocina española. Y nosotros tenemos de esa cultura varias cosas, varios platos, varios tips. Y también una buena influencia de lo que es la cocina arábiga, ¿eh? Bien, en este punto lo que voy a hacer va a ser reservar el arroz, lo dejo a un costado, tomo otro sartén y vamos a comenzar a saltear lo que son nuestras zanahorias. Si a ustedes les gusta la zanahoria un poco más chiquita, lo pueden hacer un poco más chica, no es necesario que sea tan grandecito el cubo, pero por una cuestión de que quiero que se diferencie bien lo que estamos comiendo. Y como no tengo intención de que se desarme o desaparezca en la preparación, por eso mismo usé ese tipo de tamaño, que es el de mi preferencia. Cada vez que cocino o les muestro una receta, lo hago como a mí me gustaría comerlo, pero cada uno en casa obviamente tiene gustos diferentes. Vamos con la zanahoria. Cuando queremos que la zanahoria sude, al igual que todos los vegetales, de una forma mucho más rápida, lo que vamos a hacer es siempre un poquito de sal para que evapore, para que sude, ¿eh? Y la dejamos ahí que vaya trabajando. Lo que tengo acá son unas lonchas o unas fetas de jamón cocido que la podemos cortar de varias formas. Vamos a elegir cortarla lo más fina posible. Le quiero mandar un saludo a mis compañeros de Jagger que siempre me dicen no te olvides de mandarnos saludos, no te olvides de mandarnos saludos. Bueno, de todos, desde el salón a la cocina. Gracias por estar ahí siempre. Vamos cortando de este tamaño. A Lolita Garabaira, que la estamos esperando para hacer algún traguito más, que me estaba preguntando.
con esta cantidad vamos a estar más que bien. Este arroz es un arroz que funciona mucho y por lo general lo que hacemos cuando lo consumimos en algunos sitios le ponen leche de coco, ¿sí? Algunos también le agregan coco, le pueden poner jengibre, también se le puede agregar una cucharadita de crema, pero originalmente este tipo de arroz se hace así, sin el choclo, que yo le voy a agregar, pero como les digo, de mi preferencia me gusta más con el choclo que de la receta original. No quiere decir que la receta original esté mal, ¿no? Pero bueno, en este punto lo que voy a hacer va a ser las gambas, ¿sí? O langostinos, los vamos a cortar a la mitad. Esto tiene una cocción muy rápida. Cuando empieza a cambiar de color, ya se cocina. No lo llevemos a una cocción muy intensa o extrema, porque lo que nos va a pasar va a ser que se nos va a secar el langostino y no va a quedar agradable al paladar. Bien, entonces les decía, tenemos los granos, las arvejas que van casi a lo último y el jamón, que lo podemos agregar en este momento también. Una receta muy sencilla, muy fácil, como las que te traemos siempre acá en Cocina Fácil. Ahí estamos bien. Lo estoy volviendo loco a Nacho, que me dice, tené cuidado porque estás muy resfriado y cada vez que respiras por la nariz queda feo, pobre Nacho. Gracias Nacho por cuidarme siempre ahí del otro lado. Bueno, nuestras gambas o langostinos ya en este punto estarían más que perfecto. Nuestra zanahoria también, te voy a mostrar. Para que veas que esto es televisión verdad, ¿sí? Ahí está, saltó. En ese punto está bien. Si nosotros cuando apretamos la zanahoria se nos rompe, se nos va a romper en la preparación. Recordá que lo que vamos a hacer acá es ahora llevarlo a un poco más de cocción, porque el arroz que tenemos no está totalmente cocido, ¿sí? ¿Ven? Si me toma la cámara, está duro también, ¿ves? Ahí saltó de nuevo otro. Sí, sí, bueno. Esos son unos tips para poder ver cómo está el punto de cocción. Nuestra zanahoria está blanda por fuera, pero firme por dentro. La vamos a dejar a un costado. Vamos a volver con el arroz. Está muy fuerte el fuego. Vamos a incorporarle agua. Esto puede ser agua o caldo. Como yo quiero que se transmita el sabor de lo que son los langostinos, no le quiero poner ningún tipo de caldo, a no ser que sea un caldo de pescados, ¿sí? Mientras le doy unos segundos a que esto termine la cocción y empezamos a preparar la finalización de este plato, vamos a la tanda y cuando venimos te muestro cómo sigue el arroz tres delicias. Thank you.
Bien, regresamos y sigo revolviendo el arroz. Estamos a un par de minutos de terminar la receta. Acuérdense de no dejar de revolver, ¿sí? A no ser que tengan un sartén antiadherente para este tipo de cosas. Como les decía, estoy medio nostálgico porque ya termina la primera temporada, pero estamos planeando la segunda temporada. Vamos a ver cómo, qué formato le damos o si lo mantenemos. También queremos agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañaron en este ciclo, realmente muy, muy, muy felices y muy agradecidos por la confianza. No es fácil confiar en un producto antes de verlo y sentarse en una mesa y decirle, bueno, traigo este programa sin que antes lo vea nadie, ¿no? Y a ustedes, por supuesto, que siempre están del otro lado apoyándonos, escribiendo a los participantes de nuestros concursos, a la gente que se comió esa rica tabla de Jagger, ¿sí? A todos los que participaron. Se me viene a la mente ahora Amelia Gaido porque es una de nuestras fans que nos sigue siempre. Y también quiero recordarles lo de las charlas del 11 de noviembre. No se vayan a olvidar, por favor, a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Comercio. Se pueden comunicar a una página de fanpage que se llama Gastroproducciones SP. También la pueden encontrar en Instagram. O también pueden escribirme, ¿sí? Pueden escribirnos a unos teléfonos que le vamos a estar pasando ahora aquí abajo, en el Zócalo, para comunicarse y poder participar de esa charla, para poder inscribirse en esa clase magistral que realmente va a ser imperdible. Para el 9 de diciembre va a haber otra también que va a ser una sorpresa. Y vamos a contar con la visita de todas estas, de todos estos grandes maestros que ayudan a que nuestra gastronomía vaya creciendo. Pero también es bueno para que todos capacitemos, ¿no? O sea, para que todos nos capacitemos y todos vayamos aprendiendo. A mí, más allá de mis años de oficio, el poder participar de este tipo de eventos nos ayuda también a abrir la mente y ver nuevos horizontes que muchas veces los tenemos tan cerca y no los sabemos aprovechar, ¿sí? Así que les extiendo la invitación a todos aquellos que quieran experimentar de una clase magistral. Y la vamos a tener acá, no vamos a necesitar viajar a Capital ni nada por el estilo. Vamos a incorporar el choclo junto con la arveja, ¿sí? Para que se vayan transmitiendo esos sabores, colores, aromas. En este punto, la infaltable pimienta negra, ¿sí? También agradecerle a Sandra Cortés que nos dio la posibilidad de tener este lugar para poder realizar nuestra Cocina Fácil TV. Bueno, y hablar del equipo, ¿no? A Lisandro González, Nacho Sierra, a Lalo, que aunque no esté, siempre está, por cuestiones laborales, obviamente. En este punto vamos a incorporar la zanahoria, los langostinos. Es una receta muy sencilla, pero muy rica. No se la pueden perder, tienen que hacerla. Mezclamos de a poco, de esta forma. Bien, el secreto de esto a último momento es el siguiente. Ahora es cuando incorporamos un poquito de agua y lo podemos tapar con papel aluminio o también puede ser tapado con la misma tapa de la olla o del sartén que vayamos a utilizar. No dejen de revolver porque se puede pegar. Todavía no terminamos el primer ciclo y ya estoy pensando qué es lo que vamos a traer para mostrarles en el segundo ciclo. Durante el año que viene seguramente vamos a estar durante todo el año acompañándolos y ustedes a nosotros. También
se me viene a la mente agradecer a esa gente que nos para en la calle, que me para en la calle y que nos dice cosas tan lindas que la verdad que no nos da ganas de terminar el primer ciclo, pero bueno, es necesario también hacerlo para volver renovados, con cosas nuevas, recetas nuevas y para poder implementar tantas ideas que tenemos con este hermoso equipo que nos produce. En este punto, cuando tenemos el arroz ahí, lo que vamos a hacer va a ser taparla. Lo retiramos del fuego y lo dejamos durante 5 minutos reposar, ¿sí? Durante 5 minutos dejamos que se estabilicen todos los sabores, que termine la cocción con el mismo calor que mantienen todos los ingredientes que están dentro del recipiente y en 5 minutos te muestro cómo sigue la receta. Para el paso a paso de este arroz tres delicias, nacarar el arroz en aceite. Una vez que esté marcado, incorporarle agua o caldo de a poco. Cortar en dados pequeños la zanahoria, saltearla junto con los langostinos, retirar y dejar reposar. Agregarle al arroz el jamón cocido cortado en forma pequeña e ir incorporándole agua para ayudar a la cocción. Revolver continuamente, incorporarle los granos de maíz junto con la arveja. Agregarle al arroz la zanahoria y los langostinos. Mezclar incorporando agua, retirar del fuego y dejar reposar 5 minutos hasta que el arroz esté cocido. Servir bien caliente. Bien, pasaron los 5 minutos. Nuestro arroz está increíble. Vamos a buscar este recipiente, ¿sí? Que sea bastante grande para poder servir nuestro arroz. La textura que tiene el arroz es fantástico, ¿eh? Tiene un aroma al casi frito. Es muy bueno este arroz. Vamos a servir así. Vamos a llenarlo bien porque este es el que vamos a llevar a la mesa, donde se van a servir nuestros comensales. Vamos a elegir unos pedacitos. Ahí estamos. Los langostinos. Van a quedar nomás acá, ¿no? Listo, muy bien. Estaríamos ahí, me gusta más ahí, vamos a podarlo de esta forma. Los colores, un poco de verde, siempre infaltable, ¿sí? Acá el langostino, para que levante la foto y haga magia a Lisandro, con esas imágenes que hace, lo tenemos ahí. Arroz tres delicias, cocina fácil. Tu programa de cocina, mi nombre es Pablo Marigliano. Nos vemos en la próxima entrega. Chao, gracias por estar del otro lado.